Ahora sí, nos encontramos con Yacet Dinamita Noriega, quien acaba de vencer esta noche en la pelea semifinal por decisión dividida a Nora Cardoza. Yacet, fue una decisión dividida, pero nosotros vimos una pelea inclinada muy en favor tuyo, donde dominaste, pero lamentablemente los jueces dieron una pelea más apretada. Sí, la verdad que qué decepción, ¿no? Soy en mi tierra, vengo a alzar lo mejor de mí, ver que los jueces te dan decisión dividida. Esto así es, yo creo que muchos se vienen a ver ganar y otros a ver perder. Yo siento que estuvo muy cerrada, es una buena peleadora, que me va a servir mucho esta pelea para cada vez entrenar más duro, ¿no? Y dejarles en claro que yo gano. Por la diferencia de tamaños y más que nada la posición en que entraban las dos, hubo muchos choques de cabeza. Háblanos de cómo fueron los accidentes. Sí, la verdad que sí, hubo muchos cabezazos, como puedes notar. Tengo inflamado mi ojo y tengo cortada toda la cabeza, pero ni modo, no son gajes del oficio. Y como te digo, esto me va a ayudar para prepararme mejor y echarle más ganas. Y si Dios quiere y si ella quiere también, una revancha, ¿no? Para que ahora sí quede claro quién es quién y quién es la ganadora. Yacet, vienen peleas más importantes. En diciembre viene una pelea de título del mundo. ¿Cuántas veces te podríamos ver antes del título del mundo? ¿Te gustaría, como dices, una revancha con esta peleadora antes de esa, como antesala? Sí, la verdad sí. No, yo creo que quedó en duda, para mí quedó en duda. Y sí, la verdad yo sí quisiera la revancha. Es de hablar otra vez de promotor a promotor, de manager a manager, a ver cómo se da la pelea otra vez. Y sí, la verdad sí me gustaría hacer una o dos peleas más y luego ya brincar por el título. Creo que ya está palabrada la pelea y demostrar, ¿no? Como te digo, dar lo mejor de mí y demostrar quién es quién y ganar, que es lo importante. Me dice que no quedaste muy a gusto con esta pelea, pero te miramos más velocidad, mayor precisión en tu golpeo. Sí, la verdad que no sé qué. No entiendo, la verdad, qué clase de pelea vieron los jueces, el referee, por qué me quitó un punto. Pero ni modo, no, esto me va a servir de experiencia para ponerme más viva y trabajar más. Un mensaje, por último, ya sea para todos los aficionados de aquí de Mazatlán. Que muchas gracias por todo, por el apoyo, gracias por apoyarme. Y les prometo que para la otra les voy a dejar más en claro que voy a ganar más claro. Correcto.